primeros turistas empezaron a llegar a principios de los años 20 del pasado siglo, y hasta la Guerra Civil fue creciendo un turismo distinto, especialmente de intelectuales y artistas. La mole catedralicia parece elevarse sobre el mismo aire. La rugosa aspereza de su fachada se transforma en luz y serenidad en cuanto se traspasa el umbral. Las vidrieras atrapan el sol para darle rienda suelta en las naves que delimitan las poderosas columnas. En la capilla de la Trinidad reposan los restos de los dos grandes monarcas mallorquines, Jaime II y Jaime III. La catedral domina toda la ciudad y su entorno. A su lado bullen de vida los barrios populares, las alamedas y jardines, las plazas y palacios. ¿Qué es la capilla esa que está acá al lado, que representa el mar? Esto representa la multiplicación de los panes y de los peces dentro de dos cuevas marinas. Y es del artista mallorquín Miguel Barceló. Esto lo hizo recientemente en el 2007. Muchas gracias. Y saliendo de la catedral, nos encontramos con el Palacio de Almudaina. Allí fundaron los romanos la primera palma en el siglo I a.C. Posteriormente fue la residencia de los gobernadores musulmanes para convertirse en la corte de los reyes de Mallorca entre los siglos XIII y XIV.